Hola, saludos a todos. Bienvenido a este nuevo tutorial donde vamos a aprender rápidamente cómo activar los nuevos stickers de WhatsApp. Esta es una nueva herramienta que lanzó recientemente la aplicación de mensajería instantánea. También vamos a aprender cómo lo vamos a crear a nuestro gusto. Antes quiero pedirles que se suscriban aquí en este canal, que le den manito arriba, que dejen un comentario en cualquier duda que yo le estaré respondiendo lo más pronto posible. Aquí estamos ya en un chat, pueden abrir un chat cualquiera si ya tienen la última actualización de WhatsApp. El siguiente paso que vamos a dar es que le vamos a dar clic aquí en donde está la carita, donde utilizamos los emojis. Le damos clic aquí, luego le damos clic en la etiquetica donde están los stickers. Y posteriormente le damos en el botoncito donde está más. Aquí vamos a encontrar todos los stickers animados. Como pueden ver, los que dicen nuevo y tienen un botoncito de play, esos son los stickers animados. Esos son los que tienen movimiento. Vamos a proceder con la descarga. Vamos a descargar esto que me gustan, negocios abiertos. Me parece muy interesante para los emprendedores que tienen negocio utilizar estos emojis, estos stickers. Vamos a descargarlos y vamos a proceder a utilizarlos para que vean cómo se ve, para que vean cómo tienen la animación. Es muy importante utilizarlo en estos tiempos para tener una interacción diferente con nuestros clientes y con nuestro contacto. Como pueden ver, aquí ya los tengo descargados, aquí ya los puedo utilizar. Vamos a esperar a que se carguen todo y ya los tengo instalados en mi WhatsApp. Vamos a devolvernos y vemos que tenemos más, hay mucha variedad, hay unos muy interesantes aquí para utilizarlos y así darle una forma diferente a nuestras conversaciones. Vamos a salirnos y vamos a ver que ya tengo mis stickers animados aquí instalados. Y lo que voy a hacer es que lo voy a enviar algunos para que vean que después voy a abrir el otro WhatsApp donde lo estoy enviando para que vean cómo se ve la animación. De pronto porque están recién descargados, aquí no se me animan, pero ya abriendo la otra aplicación, el otro WhatsApp, sí. Miren que abrí el otro WhatsApp y estas son las animaciones que tienen los stickers animados de WhatsApp que fueron lanzados recientemente, es oficial por la aplicación. Y así es como se ven algunos. Estas son las formas, miren que se ven diferentes. Se ven bastante divertidos y bueno. La invitación es para que te suscribas, amigo, en este canal. Si te gusta este video, compártelo, dale manito arriba. Déjame un comentario si tienes alguna duda. Y vamos a seguir con los siguientes pasos y es cómo vamos a crear nuestros propios stickers animados. Bueno, hay que tener claro que los stickers animados salen de un GIF prácticamente o a veces de un video muy corto que tiene que tener un tamaño específico para crearlos y utilizarlos en WhatsApp. Yo voy a seleccionar este aquí en esta red social de Giphy, lo voy a descargar a mi teléfono, se está descargando, voy a utilizarlo, le voy a hacer el procedimiento tal cual como deben hacerlo para utilizarlo en WhatsApp. Lo acabo de descargar a mi teléfono, como pueden ver, se acaba de descargar. Me voy a salir de la aplicación, vamos a entrar a Google Chrome nuevamente y vamos a buscar convertir imagen GIF en web. Ese es el formato que vamos a utilizar. Le damos clic en el primer resultado. Como pueden ver, aquí debemos subir el GIF que acabamos de descargar de Giphy o cualquier GIF que ustedes hayan buscado en internet o lo hayan creado ustedes mismos. Yo lo voy a descargar, lo voy a encontrar aquí en descargas. Aquí como lo pueden ver, aquí está. Voy a seleccionarlo y voy a esperar que se cargue completamente para iniciar la conversión. Aquí en la conversión hay un detalle que le voy a dar, pues después que se haya cargado totalmente el GIF, aquí en esta página, pues hay múltiples páginas y aplicaciones que hacen esto. Aquí van a poner el tamaño 512. Es necesario esto porque WhatsApp no acepta pues tamaños máximos que este. Colocamos el 512 y vamos a iniciar la conversión. Iniciamos la conversión. Como pueden ver, se está realizando. Ahí demora un ratico. Ya se realizó. Vamos a
proceder a descargar el GIS convertido a formato web. Lo vamos a descargar a nuestro teléfono, como pueden ver, y posteriormente vamos a dar un siguiente paso que es muy importante para crear los GIF. Nos salimos de Google Chrome y nos vamos a Google Play o al App Store de iOS y vamos a descargar la aplicación Animada Sticker Maker. Esta es la aplicación que vamos a descargar, le damos a instalar y la vamos a descargar rápidamente para utilizarla y crear nuestros stickers y agregarlos a WhatsApp. Aquí estamos, ya descargué la aplicación. Como pueden ver, se está abriendo. Cuando se abra la aplicación, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo paquete de stickers para WhatsApp. Es importante que sepan que pueden agregar hasta 3 stickers. Yo acabo de crear uno, pero ustedes tienen que crear 2 más para modo de que se le agreguen los paquetes al WhatsApp. Vamos a crear un pack, vamos a ponerle mis animados. Lo agregamos, lo creamos, creamos la carpeta. Vamos a crearla, mis animados, creamos la carpeta. Y vamos a agregar el sticker, vamos a permitirle y vamos a agregar el sticker que ya creé. Nos vamos a galería y aquí está el sticker que yo acabé de crear. Como lo pueden ver, lo voy a agregar y aquí está. Lo agregamos y le doy clic en agregar y me dice que tienen que ser más de 3 stickers, así que hay que crear 3 stickers más. Eso es todo, amigo. Muchas gracias por estar conectados en este tutorial. Espero les haya gustado, espero les sirva de mucho. Aprovechenlo, que es con mucho cariño para ustedes, para todos, para que estemos actualizados con estas aplicaciones. La invitación es para que te suscribas a este canal, para que le des manito arriba si te gustó este video, para que lo comentes y lo compartas. Eso me animaría mucho. Nos vemos y hasta un pronto tutorial.